El primero de los 16 cajones que compondrán el muelle de Playa Blanca llegaba ayer lunes a la zona portuaria sureña y será hoy colocado en el lugar que ocupará en la que es la mayor obra de los últimos años en Lanzarote, con una inversión de 40 millones de euros por parte del Gobierno de Canarias. Ya hay otros 5 cajones hechos a la espera de que puedan ser colocados y así avanzar en la definitiva construcción de esta demandada obra de ingeniería.